Hablar de frijoles es hablar exactamente de las leguminosas. Las leguminosas tienen la ventaja de proporcionar nitrógenos a los suelos. En el caso de la alimentación para animales, tenemos la soya, que es la representación de la leguminosa, con un alto porcentaje de proteína. Andamos en el 44% de la proteína. ¿Qué significa? Que esta es la base, específicamente para balancear los granos y obtener ese margen de proteína que queremos para cada uno de los momentos en crecimiento, en este caso del cerdo. También puede ser para ganado, puede ser para aves. Entonces es un alimento que se va a balancear de acuerdo a esta proporción que se denomina frijol soya. Esa es la gran importancia que tiene, en este caso, pues la leguminosa, dentro de lo que es la parte de nutrición y alimentación en el caso de los animales. Dentro de los aportes que le da este alimento al cerdo, pues nosotros lo que tratamos de buscar más es la proteína, porque la proteína es la que le desarrolla los músculos al cerdo, que es la carne. Ya hace que, que el cerdo desarrolle más carne y sea más macra la carne. También va lo que es la energía, el carbohidrato, la grasa, pero lo que nosotros tratamos de administrarle más es la cantidad suficiente de proteína. Por lo menos un cerdo de engorde que nosotros queramos realizar, él tiene que llevar el 18% de proteína y nosotros lo buscamos en lo que es la soya. Lo complementamos para tener un buen resultado en menos tiempo y así bajar costos. Para preparar nosotros este alimento, nosotros vamos a hacer un quintal de purina. Los complementos: 60 libras de maíz, 7 libras de soya, 6 libras de afrecho y 4 onzas de vitamina. Que en este caso, pues la vitamina, la que dicen Pecutrin, nosotros la estamos poniendo ahí. Estamos buscando aproximadamente 90 libras de purina. Le echamos maíz. Digamos, una libra de maíz, media de soya, para que el molino los vaya mezclando a ellos, para que no haya necesidad de nosotros manualmente hacerlo. En el molino lo echamos a lo bruto y él sale en polvo. Nosotros lo hacemos en polvo al animal. Y él pues acepta la comida porque ya hemos hecho y nos ha dado resultados. Buscamos cómo innovar o de alguna manera bajar costo para mejorar la alimentación de nuestro cerdo y para también así darnos cuenta de qué clase que en realidad el cerdo está consumiendo lo que él necesita, porque en las comidas que se venden en el mercado, ellos traen su información, pero realmente no sabemos si es así. Entonces, al ver los altos costos, nosotros tuvimos la necesidad de elaborar nuestras propias purinas artesanales y para obtener un buen resultado en el rendimiento de nuestro cerdo y así ofrecer un mejor producto al comprador o a las personas que van a consumirlo.